¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de agosto y es tiempo de noticias aquí en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bajan los hospitalizados en planta por COVID-19, pero suben los positivos semanales en Medina del Campo. Por parte del SACIL se ha informado que el hospital de Medina del Campo no registra ningún nuevo ingreso y dos personas han abandonado el centro asistencial, lo que refleja que a día 24 de agosto son cuatro las personas hospitalizadas en planta con la enfermedad COVID. Por su parte, en la zona básica de salud de Medina del Campo se han notificado 6 nuevos casos confirmados con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad PCR, que reporta un total de 51 contagiados en la última semana, con una incidencia acumulada de casos diagnosticados que sigue creciendo tanto en la semanal en 249,80 como en la de 14 días que está en los 357,56, superando así la media regional. El área de Medina comienza mañana con la inoculación de la primera dosis de los adolescentes de 12 años. En Medina del Campo se continúa con la vacunación en el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo. En este caso, hoy se ha inoculado con la segunda dosis de Pfizer a los nacidos entre 1999 y 2003. Y la jornada de mañana estará dedicada a la población con 12 años cumplidos y repesca de las personas que no se hayan vacunado y pertenezcan a los grupos de nacidos entre el año 2000 y 2008. La convocatoria va destinada a las personas que estén empadronadas en los municipios de las zonas básicas de salud de Medina del Campo Urbano y Rural, Alaejos, Íscar, Olmedo y Serrada. Los jóvenes acuden al centro de vacunación de Medina para completar su pauta. La inmunización de la población sigue llevándose a cabo en el Polideportivo Pablo Cáceres y desde primera hora de la mañana se han empezado a formar filas de jóvenes esperando a ser vacunados. A pesar de ser uno de los más criticados por el elevado número de contagios, la juventud ha acudido a completar con su pauta. Por otra parte, cabe destacar que no se han formado largas colas y una de las causas que ha podido influir en este fenómeno puede ser el alto porcentaje de infectados entre el grupo de población convocado que impide que se pongan la vacuna hasta pasado cierto tiempo. Las concejalas no adscritas acusan a Olga Moguino de intentar censurar su moción sobre el hospital. Las concejalas no adscritas Cristina Blanco y Susana Herrera han emitido un comunicado en el que acusan a la teniente de alcaldía Olga Moguino de intentar censurar su moción en la que tratan que la Consejería de Sanidad rinda cuentas por los presuntos abusos cometidos en el Hospital de Medina del Campo, una moción que no reiterarán y debatirán en el Pleno. Según indican las concejalas, el pasado 23 de agosto Olga Moguino le habría solicitado por vía telefónica a Susana Herrera que retirara la moción que presentará este miércoles. Para las concejalas no adscritas, este hecho extraña una gravedad extraordinaria, ya que la teniente de alcaldía ostenta una posición de poder, por lo que advierten un abuso de autoridad intolerable e inadmisible. Medina instala un receptor TDT para el uso de los vecinos de Rodilana. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha informado sobre la reciente instalación de un receptor azimut de TDT para que los vecinos de la pedanía de Rodilana puedan disfrutar de la TDT sin interrupciones de señal. A través de este dispositivo, los vecinos están sintonizando todas las cadenas, así como algunas emisoras de radio con nitidez y sin interferencias. Asimismo, desde el consistorio indican que todo aquel usuario de televisión digital terrestre TDT que tenga problemas con la recepción de los canales desde el repetidor TDT de Medina del Campo podrá recibir a partir de ahora los canales a través del repetidor de la SECA. Mañana se inaugura la exposición de pinograbados y artesanía taurina. El patio del Ayuntamiento de Medina del Campo acogerá hasta el 9 de septiembre, tras su inauguración mañana, 50 obras realizadas con el sistema de quemado de la madera del artista medinense José Luis Ortúñez. Además, la muestra contará con artesanía taurina. Son pirograbados. El pirograbado consiste en que se quema la madera, se va quemando la madera. Yo he hecho alguna técnica más en color y demás, y sobre todo artesanía, que hago bastante artesanía, llevo ya bastantes años. Y bueno, pues es una posición humilde, vamos a decirlo,
una humildad sobre todo, y para que lo vea el pueblo, que yo tenía muchas ganas de con toda esta colección que tengo expuesta y demás, pues que lo viera el pueblo. La verdad que me satisface mucho, porque Medina es taurina y sobre todo pues lo que son el pirogramado, que es una técnica que me gusta mucho y es la que elaboro y demás. Pues mira, la exposición estará desde el 26 de septiembre al 9 de... o sea, del 26 de agosto al 9 de septiembre. Y bueno, pues aquí en la entrada del ayuntamiento, en el patio del Pozo, hemos tratado de colocar todo lo mejor posible para que todo el mundo lo vea, con las medidas también que tenemos de COVID, una entrada, una salida, el gel. Y bueno, pues la verdad que espero que os guste. Francisco Igea asiste a los trabajos que se están realizando en la fosa común de Medina del Campo. Que es un sitio estremecedor. Estremecedor saber lo que ocurrió aquí, estremecedor oírselo contar a Julio y ver cómo aquí se mataron a decenas de personas por sus ideas, por sus convicciones, de una manera cruel. Me contaba Julio como uno de los cadáveres, que es un chico que ni siquiera es mayor de edad, aparece abrazado aún en el enterramiento a otra persona, probablemente su padre. Yo creo que si hay algo de lo que podemos estar orgullosos, y yo creo que estamos legítimamente orgullosos en la Junta de Castilla y León, en esta comunidad, nosotros hemos contribuido ya desde hace ya muchos años a una cosa que es una justicia elemental. Yo creo que ya es hora de que los nietos, de que los hijos puedan enterrar dignamente a sus padres, a sus tíos, a sus ancestros. No se puede pedir menos que eso a una administración que recupera la dignidad de quienes fueron brutalmente asesinados. Esto es un sitio sagrado, esto es un sitio donde tenemos que recordar, y yo creo que eso es bueno, que esto no puede volver a suceder, que esto es una barbaridad inadmisible, que no hay nada que esté por encima de la vida humana, y que lo que hoy vemos en otras partes del mundo no está muy lejos de lo que aquí sucedió, una cosa terrible, terrible, y que tenemos que contribuir con estas excavaciones, con este trabajo que hace la Asociación para la Memoria, con este trabajo que yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, contribuir a que esto no vuelva a suceder, preservar la memoria, preservar la historia de lo ocurrido, es una tarea muy importante. Y yo he de decir que estoy muy, muy orgulloso del trabajo de la asociación, de esta excavación, y que de verdad es muy, muy estremecedor estar hoy aquí y estar viendo pues lo que hemos visto, ¿no? Muchas gracias, Julio. Has hecho un trabajo espectacular del que podéis sentiros orgullosos. Y hoy, cuando nosotros veníamos, salían unas familias que probablemente pues van a poder recuperar a sus familiares. Y lo que nos han contado Julio, es que ellos, la inmensa mayoría de ellos, quieren que permanezcan juntos, murieron juntos. Y yo creo que tenemos que contribuir a que sean reconocidos y recordados para que esto no vuelva a suceder. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que no tengo muchas más palabras, porque el sitio es completamente estremecedor. Y sí que sabéis que vais a contar con nuestra ayuda. Vamos a poner todos los medios que sean necesarios. Hemos avanzado mucho. El gobierno, por fin, también contribuye económicamente a estas excavaciones, pero siempre vais a contar con nuestra ayuda. Tenemos una urgencia, que es elaborar el mapa antes de que se pierda la memoria. Es muy importante. También estamos contribuyendo con la Universidad de Burgos a elaborar ese mapa de la represión, que para nosotros es importante. Y la verdad es que pues hace hoy pues 85 años, si no he perdido la cuenta, que aquí ocurría, aquí detrás nuestro, esa barbaridad. Esperamos que esto nunca vuelva a suceder en nuestro país. El Futsi Atlético Navalcarnero se proclama campeón del primer torneo San Antolín de fútbol sala femenino.
El club de fútbol Futsi Atlético Navalcarnero se proclama campeón del primer torneo San Antolín de fútbol, sala femenino en Medina del Campo, frente al Cidade de Asburgas, Orense. En primer lugar, entendemos que se va a entregar al equipo de Asburgas. Ahí va Sonia, que es la capitana del equipo. Juan Antonio Pisador, concejal de deportes, que va a hacer entrega de este obsequio de subcampeón al conjunto gallego, subcampeón del trofeo de ferias 2021 de Medina del Campo, trofeo San Antolín. La capitana es Sonia Pazos, la que lleva el trofeo. Y a continuación, Guzmán Gómez, el alcalde de Medina. Ahí vemos a Leti, la capitana del conjunto del Navalcarnero, cómo recibe este premio. Pozaldez ha presentado sus fiestas del caño. Esta mañana Pozaldez ha presentado la fiesta del caño. El acto ha servido además para reivindicar una mejor cobertura de telefonía móvil para el municipio, con el mensaje de «Con el caño nacimos, sin el móvil morimos». Con este acto queremos presentar la fiesta del caño. Es la novena edición de nuestra fiesta del caño. Y dentro de uno de los actos que tenemos organizados para esta fiesta, queremos reivindicar nuestra falta de cobertura móvil. El eslogan que hemos cogido es «Con el caño crecimos y sin el móvil morimos». En Pozaldez tenemos una falta de cobertura móvil muy grave, y hemos estado en contacto con Diputación, la Junta de Castilla y León, con el Ministerio de Fomento. Hemos intentado contactar con las operadoras y no recibimos respuesta. Fernández Carriedo ha visitado la Gran Corta de Farbero, en la que se invertirán 70 millones. Estamos ante 700 hectáreas que constituyen la mayor mina de cielo abierto que existió en Europa, y por tanto ante el mayor reto de restauración ambiental que nos enfrentamos en Europa. A eso se unen las otras dos actividades que hemos firmado en ese convenio y al que ha hecho la referencia la Secretaría de Estado, y en total son esas 1.000 hectáreas con un coste global de 73 millones de euros. De eso, 38 millones corresponden a esta Gran Corta de Favero, lo que representa claramente este esfuerzo de recuperación ambiental, y también con la idea, como ella misma ha dicho, de que una gran parte de los empleos que se tengan que crear para realizar esta actividad sean empleos de la zona y empleos, en la medida de lo posible, vinculados a la actividad minera, y por tanto que en cierto modo podamos alargar la vida de esas personas desde el punto de vista laboral. Este es un magnífico ejemplo de utilización de estos fondos de la nueva generación de la Unión Europea, que tiene un componente ambiental indudable y tiene un componente también de mantenimiento, generación de empleo y generación de futuro. Detrás de esto, pues tendremos que seguir planteando aquellas otras zonas que tendremos que seguir recuperando ambientalmente. Quedan algunas también en la provincia de León y algunas en la provincia de Palencia, que entrarán en fases sucesivas, y tenemos que plantearnos entre todos el reto no solo de que la inversión sea en restauración ambiental, sino en apoyo empresarial, como se ha dicho también por la Secretaría de Estado, para que el empleo que se perdió, en la mayor parte de lo posible, lo podamos recuperar, pues apoyando a las empresas y a la actividad productiva que aquí se pueda desarrollar. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Segundas citas para vacunar con el suero de Moderna en Valladolid. Aumentan las muertes en una jornada con 522 nuevos casos en Castilla y León. La Feria de Teatro de Castilla y León permitirá conocer 60 funciones y 40 compañías. El Gobierno aprueba la compra de 500.000 dosis de la vacuna frente a la COVID Sanofi. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio.
Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagricola.petromas.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Agrícola, gasóleo agrícola. En el día de hoy en Medina del Campo hemos tenido temperaturas de 31 grados de máxima y 14 de mínima. Hasta las 2 de la tarde hemos tenido esos cielos despejados, pero sobre las 8 de la tarde se irán nublando esos cielos. Vientos de 15 kilómetros la hora. Para mañana, jueves 26 de agosto, alcanzaremos los 31 grados de temperatura máxima, 19 de mínima, y tendremos esos cielos parcialmente nubosos sin probabilidad de precipitación. Seguimos con vientos de 9 kilómetros la hora. Para el viernes tendremos los cielos totalmente despejados con temperaturas de 34 grados de máxima y 18 de mínima. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Última jornada con chaparrones tormentosos intensos en el centro y en el este peninsular con descenso térmico. Ya de cara a mañana las tormentas van a menos y también subirán los termómetros. Por lo pronto, este miércoles contaremos con chubascos tanto en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, en el interior de la Comunidad Valenciana, en el sur de la Ibérica y en la zona pirenaica, donde pueden superarse los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. También hablamos de descargas eléctricas, como podemos observar que se irán produciendo en el norte de Andalucía, en Castilla-La Mancha, Sistema Central Montes de Toledo, en el sur de la Ibérica y en la zona pirenaica, todo ello con fuertes rachas de viento y también con granizo. Una situación que nos dejan avisos amarillos y naranjas, como podemos observar en el centro, en el sur y en el nordeste peninsular, por estas lluvias intensas, por las tormentas, también por el granizo, por lo que les invitamos una jornada más a que estén muy atentos a nuestra página web para estar al tanto de las actualizaciones. Amanecíamos durante esta jornada con nubosidad, sobre todo en el tercio este peninsular, con chubascos tormentosos en Cataluña, la Comunidad Valenciana, también en Baleares. De cara a las próximas horas, tiempo más estable, aunque todavía muy pendientes en de esas bajas relativas que nos anuncian nubosidad de evolución y chubascos en zona de montaña. En cuanto a lo que va a ocurrir de cara a la tarde, seguiremos hablando de chaparrones tormentosos que serán intensos en los montes de Toledo, en el sistema central, en el sur de la Ibérica, también en la zona pirenaica, sin descartarlo tampoco en otras zonas de montaña del centro y del sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, descenso térmico casi generalizado, aumentan únicamente en el interior del Cantábrico, en el Alto Ebro, con máximas, por ejemplo, de 31 grados centígrados en Valencia y también en Zaragoza. Durante el jueves continuaremos con ambiente seco y soleado, salvo nubes bajas, en este caso en Galicia, en Asturias, también en el mar de Alborán, con alguna precipitación en el Estrecho y en Melilla, y en cuanto a las Islas Canarias, también con el régimen de alisios. En cuanto a la tarde, chaparrones tormentosos que irán a menos, serán dispersos en zonas de montaña localmente fuertes, eso sí, como podemos observar, sobre todo en el interior de Galicia, también en la zona de los Pirineos y en la Ibérica. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en este caso en el tercio este y sur peninsular, también en el Cantábrico, con máximas, por ejemplo, de 35 grados centígrados en Badajoz y en Sevilla. Más información en nuestra página web.